cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compactada. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Muy buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. Este es el día del Señor que nos junta, que nos reúne. Ahora en este tiempo de este aislamiento que aún persiste, en la fuerza de su Espíritu, el Señor nos acompaña, resucitado entre nosotros, el día domingo, día del Señor. Por eso vamos con alegría a su presencia. No subimos a los altares, los atrios, al templo, físicamente subimos con nuestro corazón en presencia del Señor. Nos disponemos, pues, mis hermanos, a vivir esta celebración en la que ponemos ante el Señor las siguientes intenciones: por la salud y la vida de León Álvarez en el Día del Padre, intención de Patricia y León Ramiro Álvarez Hincapié, en acción de gracias por la salud y la recuperación de Ana Montoya, por la comunidad San Juan Eudes, intenciones también de Ana Montoya, y por el cumpleaños de quien hoy les preside la Eucaristía. Dios les pague por su oración en este día y por sus saludos que están llegando en abundancia. Gracias por su amistad también. No se les olvide que hoy es la marcha de la fe y el amor, y que por supuesto en esta sociedad celebramos el Día del Padre. Con todos estos motivos, dispongámonos alegres a celebrar este encuentro con el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma cada día con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Invitados a la mesa del Señor en este día domingo, a la escucha de su palabra y en la participación en su mesa, reconozcamos ahora que somos pecadores, reconozcamos con humildad ante Dios nuestros pecados, acojámonos a su infinita misericordia sobre nosotros. Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? ¿A dónde irás? Tu ambición, el amor se esconde. De tu ambición, el amor se esconde. De tu ambición, el amor se esconde. ¿A dónde irás? Busca paz, el mal te está acechando. Busca la paz,
el mal te está acechando. Busca la paz, el mal te está acechando. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ten piedad de nosotros, pecadores. Recompone nuestro rumbo en tu misericordia, Dios. Perdona nuestros pecados. Concédenos celebrar dignamente este encuentro en la Eucaristía Dominical contigo y también en la seguridad de la familia, en nuestra casa y entre nosotros. Y condúcenos un día al gozo de la vida eterna. Amén. Bendigamos y glorifiquemos al Señor. Este día de la resurrección. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor, el Espíritu Divino que a la tierra Cristo envió, como viento huracanado, como fuego abrasador, sentiforme don del cielo y consuelo en la aflicción, poder renovado. Y todo el pueblo dice: gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas del calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Dile gloria a Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Oremos al Señor. Concédenos tener siempre, Padre, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: oía la acusación de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañando lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que me escuche tu gran bondad.
Señor, que me escuche tu gran bondad. Por ti he aguantado ofrendas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devoró el celo de tu templo, y las ofrendas que te ofrendan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuelve hacia mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escuche a los pobres, no desprecie a los cautivos. Alaben el cielo y la tierra, las aguas y cuando bullen en ellas. Señor, que me escuche tu gran bondad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado como una transgresión, como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra hecha vida venía a visitarnos, quiere darse a nosotros, escúchenle. La palabra hecha vida venía a visitarnos, quiere darse a nosotros, escúchenle. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él
ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, encuentro un mensaje claro y decidido en esta palabra hoy. No tengan miedo, no vamos a tener miedo ante la tarea que tenemos que llevar adelante en la iglesia, como cristianos, pero en la vida. Hoy el Señor nos invita a la confianza. Él mismo nos da ese mensaje, no tengan miedo. Porque muchas cosas, creo yo, ante esta palabra hoy, a la que podemos sacarle todo ese mensaje, muchas cosas nos hacen, muchas circunstancias nos pueden hacer tener miedo hoy. En este ambiente en que estamos viviendo, quizá el miedo nos ronda. No solo por lo particular que podemos estar viviendo en este ambiente de la pandemia y todo lo que ha traído, la falta de trabajo, los temas de la salud, los temas de las relaciones en la familia, que se agravan, quizá se alteran, el desempleo, y entonces también de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, cómo vamos a subsistir. Y creo que en estas circunstancias, no tengan miedo, es una palabra del Señor que nos debe llegar hoy al corazón. No tengan miedo, es también el mensaje que nosotros como discípulos del Señor recibimos frente a la tarea de anunciar el Evangelio. Y lo que yo les he dicho allá en lo oculto, ustedes anúncienlo en la azotea, en la terraza. Y cuando lo hagan van a encontrar dificultad y persecución. No tengan miedo. Van a encontrar resistencia. No tengan miedo. Hoy el Evangelio nos dice, al enviar Jesús a sus discípulos, les dijo esa palabra: no tengan miedo a los perseguidores. No les tengan miedo. Y nos da un mensaje de confianza frente a esta situación de temor que nos puede acosar a nosotros en la iglesia, en la tarea que tenemos que vivir, en la fe que tenemos que vivir ante los demás. Allá el profeta Jeremías tenía una misión como profeta y él tenía que denunciar como el Señor le había puesto la tarea, y en ese ejercicio él encontró que lo perseguían y lo acechaban. Pero él dice, afirma convencido: pero conmigo está el Señor, indomable guerrero. Los que me persiguen serán quienes tropiecen y fracasen. Conmigo está el Señor. Y lo hemos dicho así también en el Salmo: Señor, ¿quién puede sentir la ausencia de tu presencia? Señor, sé que me escuchas, que me escuche tu gran bondad. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Es la confianza que nos invita a vivir el Señor, sabiendo que Él no nos falla. Esa es la plena seguridad que deberíamos tener hoy. Él no nos falla en medio de estas múltiples situaciones que nos pueden generar temor. Y la confianza que el Señor nos da está puesta ahí en la segunda parte del Evangelio de hoy. ¿No valen ustedes más que unos gorriones? Incluso Dios sabe cuántos son los pelos de su cabeza. A Dios le importamos. Él está pendiente de nosotros. Él cuida de nosotros. No se ha desinteresado de nosotros.
Y entonces, quizás si nos asalta el temor y el miedo, en cualquiera de las circunstancias en que pueda presentársenos la vida, el Señor está con nosotros. Indomable guerrero, dice hoy el profeta, pues está firme, porque valemos mucho para Él. Ese mensaje del Evangelio de hoy, hermanos, habrá que guardarlo en el corazón. Se repite en varias ocasiones. No tengan miedo, porque el Señor está con nosotros. Cuando la desolación o el abandono o la resistencia a la palabra de Dios o nuestra fe se sienta quebrantarse, entonces no tengan miedo. Me acuerdo de unas palabras de San Juan Eudes: no hay que temer tanto y tener la suficiente confianza. ¿Será que puede ser posible? Para los que tenemos la fe en el Señor, para los que creemos en Él, esta palabra hoy, entonces nos llega diciéndonos: la protección del Padre Celestial no faltará nunca a sus hijos, tampoco a sus discípulos. El misterio grande de su amor que hemos celebrado ayer y antier en ese gran corazón, que es un corazón de misericordia, nos invita siempre a vivir de la mano providente y amorosa de este Dios, que es para nosotros invencible guerrero. Y también nosotros, como comunidad de Jesús, que tenemos que llevar a cabo la tarea de la misión y en la resistencia, en la persistencia o en la contra que le hagan al Evangelio y a la palabra, en la cerrazón de corazón, en eso no echemos para atrás, no tengamos miedo. No nos tenemos que cansar ni avergonzarnos de dar testimonio de Cristo el Señor, sino seguir anunciándolo, viviendo nuestra fe en pie, firmes, porque Él es nuestra fuerza. Él es el invencible guerrero que está con nosotros. Yo me quedaría con el indomable guerrero que está con nosotros. Me quedaría con esta palabra del profeta frente a esta palabra de confianza que el Señor nos da. No tengan miedo. Y me ha estado rondando también con esta palabra otra palabra que el Señor le dijo un día a sus discípulos: pequeño rebaño, no tengan miedo. El Padre ha querido darles a ustedes el reino de los cielos. Que este día nos acreciente a nosotros a través de esta palabra la confianza en Dios Padre, y que Él, con la fuerza de su poder, su cercanía a nosotros, nos disipe los temores. Pidámosle eso. Hay tantos temores que pueden estar allá. Que nos fortalezca, que nos dé el ánimo, que nos sintamos seguros en su presencia. Él está en medio de nosotros y Él no falla. Amén. Amén. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe en este Dios que nos acompaña en nuestro caminar. Dios Padre, que ha creado y que ha dado la vida. ¿Ustedes creen en Dios Padre, que es amoroso, creador, providente con todos nosotros? Sí, creo. ¿Y creen en su Hijo Jesucristo, que ha sido donación plena y total, amor pleno de Dios? En la cruz nos ha amado extremadamente para darnos seguridad de su compañía y salvación. Sí, creo. ¿Creen en la fuerza del Espíritu Santo que se nos ha dado, que es el amor de Dios puesto en nuestro corazón, la presencia, la compañía de Dios, que siempre está segura entre nosotros? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia, acompañada por el Señor, que camina, peregrina en medio de las vicisitudes del mundo, que debe anunciar el mensaje de la palabra a todos, a tiempo y a destiempo, que debe hacerlo con valentía y fuerza, con la gracia del Espíritu? Sí, creo. ¿Creen en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digamos entonces: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos en declarar. Que nos gloriamos en declarar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. A Cristo el Señor, que en su gran bondad siempre escucha nuestras súplicas y en quien hemos puesto nuestra confianza, digámosle ahora a las súplicas que le vamos a presentar como iglesia: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia Universal y sus pastores, para que experimentando el amor, la cercanía de Dios, se sientan movidos a servir a los hermanos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los dirigentes políticos de nuestra nación, para que establezcan políticas que garanticen el acceso a la educación y el derecho a un empleo digno, especialmente para los más favorecidos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los adultos mayores, abandonados y olvidados, para que encuentren en Dios el consuelo y la compañía necesaria para afrontar la ausencia de sus familias. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los padres de familia hoy en su día, para que asistidos por el Espíritu Santo y animados por el testimonio de San José, se esfuercen en formar y acompañar a sus hijos con valores cristianos desde el ejemplo y la confianza plena en Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que estamos participando de esta Eucaristía, para que cimentados en Cristo no desfallezcamos en la vivencia de nuestra fe. Oremos. Escúchanos, Señor. Ponemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Cada uno puede poner a su Padre vivo en esta celebración, allá en la oración. Y los padres se ponen ante el Señor, los que están en esta Eucaristía participando, dándole gracias al Padre de los cielos por el don de la paternidad que les ha dado en sus hijos. Y ponemos también ante el Señor todos los temores que nos acosan. Dios Padre, poderoso, eterno, providente, que gobiernas con tu amor y misericordia cielo y tierra, recibe las oraciones de estos tus hijos puestos hoy en tu presencia y concede a nuestro tiempo los dones de tu bondad y misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre, hoy te vengo a dar. He venido hasta tus pies solo para agradecer, solo para darte gracias, pues no encuentro otras palabras en mi ser. Gracias, Padre, yo sé que te echo llorar. Ser un mal agradecido al no haberte obedecido, y aún así tu amor me has dado, y aún así no me has dejado, no te has ido de mi lado. Hoy te vengo a dar gracias, Padre, por tu amor en una cruz, por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, por tu fuerza y tu amistad, por ser un padre leal, siempre leal. Sigamos orando con fe para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Padre,
este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre amantísimo, nos das la oportunidad de celebrar con gozo en este día y darte gracias. Por eso, llenos de alegría junto con Jesucristo, en toda tu iglesia te alabamos. Tanto amaste al mundo que por nosotros has creado este maravilloso universo. Por eso, hoy nosotros en tu presencia te decimos, gloria a ti, Señor, porque nos amas. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto, Padre, que nos diste a tu Hijo Jesús, para que hecho hombre nos acompañara en el camino de la vida y nos llevara y nos condujera hasta ti. Por eso te decimos, gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto que nos has congregado hoy domingo en Cristo y poder por el poder del Espíritu Santo como una sola familia para que te alabemos y te bendigamos. Por eso te decimos, gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto que nos has hecho el regalo de la vida, de poder estar hoy en tu presencia, celebrando y compartiendo con todos los que comparten esta fe con nosotros, y con los ángeles y con los santos. Te adoramos y te alabamos cantando. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Eres verdaderamente santo, Padre. Te alabamos y te bendecimos en Jesús tu enviado, el amigo de todos. Él vino para enseñarnos cómo amarte a ti, Padre nuestro, y cómo amarnos también los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el pecado, el mal, que nos impide vivir en tu amistad, el odio que no nos deja ser felices. Él prometió que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros, para que participando de tu vida, vivamos cada día como verdaderos hijos tuyos. Él nos ha reunido aquí para celebrar hoy este misterio de la salvación. Por eso te suplicamos a ti, Dios y Padre nuestro, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión nos dio a conocer tu infinito amor, pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dirigió su oración, dando gracias,
y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre amantísimo, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro, en el cual nosotros nos ofrecemos a ti. Digan: gloria y alabanza a nuestro Dios. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia con el Santo Padre Francisco, con nuestro obispo Ricardo, con nuestro párroco Jairo León y todos los obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. Acuérdate también de los que murieron y recíbelos con amor en tu casa. Estamos orando en esta Eucaristía por la salud y la vida de León Álvarez en el Día del Padre. También dando gracias al Señor por la salud y la recuperación de Ana Montoya y por su comunidad San Juan Eudes y por las intenciones personales de este día. Y un día reúnenos cerca de ti con María, la Virgen Madre de Dios y nuestra Madre, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús nuestro Señor podremos cantarte sin fin, digamos, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, el Padre del cielo, como nos enseñó Jesús, a quien le podemos orar confiadamente, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase
tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Padre, de todos los males, del temor que nos paraliza y quebranta y socava nuestra fe y confianza en ti. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos contra todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor del Señor, démonos fraternalmente un gesto, un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestra paz y salvación, el Cordero de Dios que nos quita los pecados. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al enviar a sus apóstoles les dijo Jesús: no tengan miedo a los perseguidores. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sean uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nadie en el mundo separe un hogar soñado. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir
sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué, dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecir, oh Señor, las familias, amén. Bendecir, oh Señor, la mía también. Bendecir, oh Señor, las familias, amén. Bendecir, oh Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, y por ellos se encuentren el don de continuar, y que en el firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la certeza de paz y certeza de amar. Bendecir, oh Señor, las familias, amén. Bendecir, oh Señor, la mía también. Bendecir, oh Señor, las familias, amén. Bendecir, oh Señor, la mía también. Oremos. Renovados por este alimento precioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Padre, para que por aquello que celebramos con tan gran devoción alcancemos con certeza la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que sea una bendición, pues, como lo hemos suplicado en el canto de la comunión, este Día del Padre. A veces es un día de discordia en la casa, el Día del Padre, el Día de la Madre. Que sea una bendición más bien para todos esta celebración en torno al ambiente familiar en este día. Padre, antes de la bendición queremos darle gracias a Dios por tu vida. Hoy estás cumpliendo años y quiero que toda la comunidad que está conectado con nosotros en estos momentos, los que estamos aquí, vamos a darle un fuerte aplauso y queremos bendecirlo, Padre. Queremos darle gracias por su sacerdocio, queremos darle gracias por las palabras certeras para esta comunidad de San Miguel Arcángel. Por eso, de la mejor manera, queremos atribuirle nuestro cariño, nuestra compañía y nuestra gratitud. Y vamos a decirle con gozo: cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Padre Cairo, cumpleaños feliz. Que los cumplan, que los cumplas feliz. Que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, pero en Cristo.
Jesús. Dios le pague, hermano Jason, y a todos ustedes por su compañía, el padre Víctor, que siempre el domingo viene y nos acompaña en la concelebración. Dios les pague por sus amén, deseos, sus sentimientos, su amistad y sobre todo su oración. Como dice el Papa Francisco, toca hoy decir, recen por mí. Amén. Sobre todo por la salud, que está un poquito así. Pero que el Señor nos vaya llevando. Amén. Amén. Y nos merecemos una bendición. Voy a dar una bendición a los papás, especialmente en este día, allá en la seguridad de su casa. Todos los padres que están conectados ahora en este momento, que han estado presentes en la celebración, los hijos, pidan que esta bendición llegue abundante al corazón de sus padres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Que Él ilumine su rostro cada día sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Que Él les vuelva su semblante y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bueno, por aquí por las redes he tenido algunas personas conocidas: Ana Duque, Marta Lucía Echavarría, Mariela Jiménez, Bernarda Muñoz, Edgar Aparicio. Que el Señor a todos los acompañe y les bendiga en este día. Manuela Chalarca Rendón. Que tengan un buen día en este día y que vivan gozosos en la paz del Señor. Se pueden quedar allá en la seguridad de su casa. Demos gracias a Dios. Felicitaciones a los papás también. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén.